Un lugar cualquiera puede ser marcado por la esencia que emana como por un hecho que sucedió ahí. Y a veces resultan bastante agradables estos lugares. Pero en otros casos, la vibra puede ser muy diferente a lo que uno se espera. Y si no se avanza con cuidado, puede tener un costo muy alto. Tal es el caso de la leyenda del día de hoy. Esta leyenda se sitúa en el pueblo de Tepuxtepec, Michoacán, localidad que posee una frondosa cascada llamada El Salto, la cual no solo destaca por su belleza, sino por un espíritu que se manifiesta en las noches. Se cuenta que cuando el sol se oculta, el terror arriba al pueblo. Pues se cuenta que aquella paradisíaca cascada se manifiesta el espíritu de una mujer, pues desafortunadas personas han tenido la desdicha de toparse con ella. Dicen que lleva un vestido blanco como su piel y una negra cabellera que sobrepasa su cintura. Algunos hombres pensarían que tienen suerte, sin embargo, no es lo que parece. Pues unos testigos varones cuentan que en la madrugada ellos habían entrado a nadar, cuando de pronto vieron a lo lejos la silueta de una mujer entre la niebla. Recorría la orilla del río acercándose a ellos. Los hombres estaban emocionados, pues creían que iba a unirse a nadar. Pero de pronto, aquellos rostros felices se desencajaron, pues conforme se iba acercando la mujer, notaron que ella no caminaba, sino que levitaba. Los jóvenes quedaron pasmados de la impresión, pero todavía algo más espeluznante se avecinaba. Pues cuando la luz de la luna llena les permitió ver a detalle, se dieron cuenta que la mujer no tenía rostro. Al sentirse descubierta, la espectral mujer lanzó un estremecedor grito que transmitía tanta ira y sufrimiento, que los chicos mencionan que no lo han podido sacar de su cabeza, pues aún retumba el sonido de la muerte mientras duermen. Aún así, los chicos tienen suerte de estar vivos, pues se dice que el fantasma tiene la maldición de enfermar a las personas hasta que fallezcan. Y dicho y hecho, pues posterior al paranormal episodio, los jóvenes se enfermaron gravemente. De no ser que fueron atendidos por una curandera, hubieran partido al más allá. Algunos relacionan este espíritu con la Llorona, por sus desgarradores lamentos, que resuenan kilómetros a la redonda. Pero la gente del pueblo comenta que es diferente, pues esta mujer fantasma no tuvo hijos ni causó mal en vida. Solo fue una mujer que perdió la vida muy joven, cuando entró a nadar al río y nunca salió. El río donde ahora busca venganza. ¿Te atreverías a ir en la noche a nadar a esa cascada? Así que, si un día llegas a visitar la cascada de El Salto, no olvides recoger temprano, pero lo más importante, nunca mires a este espectro a la cara. Por aquí te dejo más historias que te pondrán la piel de gallina. Y si te gusta el tema de historias y leyendas, en la descripción de este video puedes encontrar un link a un grupo de Facebook, donde se habla, comenta y comparte diversas historias de diferentes partes del mundo. Sin nada más que decir, hasta entonces.